las estrellas más famosas y populares de Latinoamérica, Maite Perroni siempre ha vivido una vida muy común, tranquila y siempre ha estado en busca de estar alejada de todos los escándalos y polémicas que se pueden presentar en el mundo del espectáculo. Sin embargo, esto cambió desde hace un par de meses cuando por primera vez en su vida esta actriz se vio envuelta en un enorme escándalo porque la revista TV Notas, que siempre es caracterizada por publicar chismes del mundo del entretenimiento, estuvo destapando entonces que la ex RBD era la tercera de la discordia, que mantenía una relación con el productor Andrés Tovar, esposo de la también actriz Claudia Martín. Entonces, ella de inmediato no dudó entonces en salir a desmentir esta nota, asegurando a través de su abogado Guillermo Pous que iba a tomar acciones legales en contra de la revista y en contra de aquellas personas que habían difundido ese rumor sin ningún tipo de fundamento. Estaba como muy, muy disgustada por este tema. Incluso Andrés Tovar también estuvo desmintiendo esta relación con Maite Perroni y hasta estuvo difundiendo un audio que se escucha a su ex esposa, Claudia, pues de alguna manera amedrentándolo de que la ayude económicamente para que ella entonces así confirmara que no era cierto que él le había sido infiel con Maite Perroni. Ustedes saben que esta información siempre ha circulado como principal titular en los distintos medios de comunicación, fue una súper polémica y tan solo meses después de que esta situación parecía haberse olvidado, pues nuevamente ellos sorprendieron porque Maite Perroni y Andrés Tovar estuvieron confirmando a través de las redes sociales su relación, donde justamente publicaron unas fotografías donde se pueden ver abrazados y pues gritándole al mundo cuánto se quiere. Entonces, fuentes cercanas a la pareja pues afirman que este cambio repentino de comportamiento se debe a que Maite Perroni está en la dulce espera, está embarazada, y es un rumor entonces que ha recorrido rápidamente el mundo del espectáculo mexicano, porque incluso dicen que Maite Perroni se enteró de su embarazo a finales del mes de septiembre, cuando luego de sentir un poco de mareos, un poco de náuseas, pues se hizo esta famosa prueba de embarazo y resultó ser positiva. Fue entonces cuando Maite Perroni y Andrés decidieron consultarle a todos sus abogados cómo podían aconsejarles confirmar entonces que tenían una relación entre ellos. Y ellos decidieron decirle que confirmaran esta relación lo más pronto posible para evitar que los medios se enteraran de lo suyo y luego se enteraran de este embarazo que fuese como mucho más polémica. Incluso se rumora que la pareja piensa vender la exclusiva sobre el bebé a una de las revistas más prestigiosas de México, y también se habla de que tienen planes de matrimonio, que van a confirmarlo a través de dicha publicación, que se van a casar y que ya están trabajando en los preparativos de dicha boda. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que de verdad será cierto que Maite Perroni ya la visitó la cigüeña? Pues déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.